El trabajo en grupo es muy importante porque uno, pues yo he aprendido disciplina, he aprendido a llevar un orden en mis cosas. El clarinete lo escogí por la sonoridad que da. ¿Sí? Y pues por la agilidad que hay que tener para hacerlo sonar. La tuba es importante en la banda porque es el peso armónico, ¿no? Y es la que soporta el peso de los demás instrumentos. Me encantó la percusión porque tiene una gran gama de instrumentos. El director es el que nos va a dirigir. Y pues nos va a guiar en lo que, o sea, él quiere que toquemos y que interpretemos. Él es, pues, en síntesis, el que unifica todos los matices y todo de cualquier obra. Parece muy importante los ensayos porque ahí se unifican las ideas que tenemos cada uno sobre alguna obra y además usted nos dice dónde tenemos que hacer matices, el color, sí, todo nos corrige los errores y por eso son muy importantes los ensayos. Vamos a hablar de la flauta traversa, instrumento de la familia de las maderas. Este instrumento que ustedes ven aquí está construido en metal, pero se considera de las maderas, ya que en su proceso histórico de evolución, el material con que fue construido durante mucho tiempo fue la madera. La flauta está compuesta de tres elementos: la cabeza, el cuerpo central y el pie. En la cabeza ustedes pueden distinguir un elemento importante, que es la placa de la embocadura, que va a servir como punto de apoyo para el mentón, y en él ven ustedes el orificio de embocadura, que es donde se produce el sonido. Enseguida tenemos el cuerpo, sobre el cual ustedes ven articulados las llaves con su mecanismo y las diferentes elementos que sirven también para suavizar el movimiento de ciertas llaves. Ustedes pueden distinguir que hay algunas llaves que tienen perforaciones, que son aquellas donde se colocan los dedos. Enseguida tenemos el pie o extremo inferior, que contiene los mismos elementos que el cuerpo central, es decir, algunas llaves, ejes y sistemas de articulación del mecanismo. El montaje de la flauta se realiza de la siguiente manera. Ustedes toman la cabeza de este sitio y enseguida el cuerpo de la parte superior, evitando colocar la mano sobre el mecanismo para evitar dañarlo, y enseguida se articula el cuerpo con la cabeza de esta forma, de manera rotatoria. Nunca hay que articular esto forzado, siempre girando. Observe que el orificio de embocadura quede alineado con el eje central del cuerpo. Para el pie se realiza la misma operación, tomándolo de la parte inferior sin tocar el mecanismo y montándolo de esta forma en el cuerpo central de la flauta.
Al montar el pie, el eje central de este debe quedar frente al centro de las llaves que están perforadas. Enseguida vamos a ver la postura para tomar la flauta. Es importante tener en cuenta que el instrumento tiene tres puntos de apoyo. El primero es el mentón, el segundo es esta parte del dedo índice, de la primera falange, y el tercer punto de apoyo es el pulgar derecho. Antes de tomar el punto de apoyo sobre el mentón, es importante ubicar el punto 2, que es este, y el punto 3, que es el pulgar. Para eso simplemente colocan la flauta en el hombro. Usted ubica el punto de la falange del dedo índice izquierdo en este sitio, de esta forma. Y luego el tercer punto de apoyo, que es el pulgar, en esta parte. Recuerde que el pulgar debe estar más o menos debajo de su índice derecho. Una vez ubicados estos dos puntos, es importante tener en cuenta la posición de los dedos, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Usted debe observar que los dedos adquieren una posición de redondez, no deben colocarse de esta forma, no deben acostarse sobre el mecanismo, simplemente la mano llega sobre el instrumento de esta manera. Una vez ubicadas las dos manos y los dos puntos de apoyo, usted puede llevar el instrumento sobre el mentón para obtener el tercer punto de apoyo del cual les había hablado. La posición sentada del flautista debe tener en cuenta la colocación del cuerpo en la silla. Es importante que sus piernas estén ligeramente separadas, paralelas a la separación de los hombros. Igualmente, debe usted girar su cabeza ligeramente a la izquierda para colocar el instrumento con el fin de que los hombros no salgan de su posición natural, de esta forma. Igualmente, mantenga la cabeza alta, la espalda recta, con el fin de no bloquear el proceso de respiración. Para la posición de pie, se realiza exactamente el mismo proceso, siempre la cabeza girada ligeramente a la izquierda, de esta forma. Al girar la cabeza, usted debe acompañar ese movimiento con la flauta, manteniendo firmemente los puntos de apoyo, de esta forma. La cabeza levantada, la espalda recta, para no bloquear la respiración. Para la emisión del sonido vamos a realizar el proceso de embocadura. El primer ejercicio que hay que hacer es colocar los labios en la posición en la cual vamos a tocar. Para eso usted puede utilizar su índice derecho, colocarlo bajo el labio inferior y estirar ligeramente las comisuras de los labios de esta forma. Al estirarlas, el labio superior e inferior se aproximan y puede usted tener un orificio en la mitad de ellos para soplar. Luego repita el mismo proceso con la embocadura de esta forma. Es muy importante que usted coloque la línea que separa el labio de la piel en el borde interno del orificio, de esta forma. Y luego puede soplar. Una vez que usted ha obtenido este sonido y que ha logrado estabilizarlo, puede inmediatamente trabajar ya con el instrumento armado. Realizando los primeros sonidos de la flauta. Tenga en cuenta las indicaciones de posición antes de comenzar a sonar el instrumento. Vas a tocar ahora una escala de la mayor en blancas en este tempo. 1, 2, 1, 2. Thank you.
clarinete es un instrumento de viento que pertenece a la familia de las maderas y consta de las siguientes partes. Boquilla. Barrilete. Cuerpo superior. Cuerpo inferior. Y campana. Las partes tienen unos corchos de unión que deben lubricarse con grasa antes de empezar a armar el instrumento. La recomendación es empezar haciendo el ensamble de la campana al cuerpo inferior. Luego se hace el acople del cuerpo superior, cuidando de bajar la llave de empate para evitar que las llaves se crucen y se doblen, observando que las llaves centrales quedan perfectamente alineadas. Luego se coloca el barrilete y finalmente la boquilla. La boquilla tiene unos accesorios básicos que son la caña o lengüeta simple, la abrazadera que sirve para asegurar la caña, la cual debe quedar perfectamente alineada en la punta. Luego se asegura la abrazadera y el tapaboquilla, que es el que sirve para proteger tanto la caña como la boquilla y que se usa mientras no estamos tocando. Para tocar de pie, el peso del cuerpo debe descansar sobre los dos pies. La cabeza debe estar mirando al frente, la espalda recta y los hombros y los brazos especialmente relajados para permitir la movilidad al tocar. El clarinete tiene dos puntos básicos de apoyo. Uno es el dedo pulgar de la mano derecha que descansa sobre esta llave y los dientes superiores que se colocan en el extremo superior de la boquilla. Para tocar sentado se siguen las mismas recomendaciones, usando de la mitad de la silla hacia adelante, las piernas ligeramente separadas y los pies en pleno contacto con el piso. Para hacer los primeros ejercicios de emisión de sonido, se recomienda tener una embocadura preparada y hacer los primeros ejercicios usando la boquilla, el barrilete y el cuerpo superior. Los dientes superiores deben estar en el extremo superior de la boquilla y los labios cubriendo la parte lateral de la boquilla. Después de que se tiene preparada la embocadura, se prepara la respiración. Debe tomarse el aire profundamente y debe salir libremente y estable, de esta forma. Buscando siempre un sonido claro y estable. Una vez que se consigue esto, practicamos con todo el instrumento, empezando con la posición del sonido mi.
es muy importante no cerrar el espacio que hay entre la caña y la boquilla para permitir que el aire entre y vibre sin problema. Voy a tocar ahora una pequeña melodía. Por favor, repite los siguientes sonidos después de mí. Mi. Re. Este es un saxofón. Se divide en tres partes fundamentales. La primera es el cuerpo, la segunda sería el tudel y la siguiente sería la boquilla, que además consta de caña o lengüeta, la cual es la que produce el sonido en el momento del soplo, y la abrazadera, que es la que sostiene la caña en la boquilla. Además de esto, tenemos dos accesorios muy importantes, que es el cordón, que es donde sostenemos el saxofón, acá en el cuello, y la segunda es una parte muy fundamental, que es el tapaboquilla, la cual siempre que estemos sin tocar el saxofón debemos colocarla para proteger la caña o lengüeta. Ahora sigue una parte muy importante, que es cómo armar y desmontar el saxofón. En el cuerpo se coloca el tudel, se aprieta el tornillo hasta donde se encuentre algo de resistencia y sigue cómo colocar la caña en la boquilla, que es muy importante. De esto depende muchísimo el sonido en el saxofón. Se debe colocar la caña de una manera en que el filo de la caña esté totalmente alineado con el filo de la boquilla. Luego se debe colocar la abrazadera y bajarla no hasta el tope, por ahí a unos 2 o 3 centímetros del final de la boquilla. Luego, igual, se aprietan los tornillos hasta encontrar algo de resistencia. Luego se coloca en la parte superior del tudel, donde se encuentra el colcho. Después de conseguir la embocadura correcta, podemos comenzar con los primeros sonidos, los cuales vamos a utilizar solo la boquilla y el tudel, de la siguiente forma. ¿Qué debemos conseguir acá? Que el inicio, durante el sonido y el final del sonido sean totalmente iguales. La afinación, el cuerpo del sonido. Vamos a hablar ahora sobre la postura. Hay dos formas de tocar el saxofón, una es sentado y otra es de pie. La manera de tocar el saxofón sentado es que te coloques en el borde de la silla. El saxofón va apoyado sobre la pierna derecha. Tus manos van de una manera natural hacia el saxofón, colocado en sus respectivas llaves. Y la mano derecha, el pulgar derecho, empuja el saxofón hacia adelante un poco para que la boquilla entre en la boca. La espalda debe estar recta, la cabeza debe estar arriba, el cuello debe estar arriba. Esto ayudará a que la cabeza suba. La postura de pie es de la misma manera, de la cadera hacia arriba igual. La pelvis debe estar centrada, ni muy adelante ni muy atrás. Igual, las manos van hacia el saxofón de una manera natural. El saxofón simplemente, el pulgar derecho simplemente empuja el saxofón para que la boquilla entre en la boca. Ahora hablemos de la emisión. Para emitir el sonido necesitamos
tener una muy buena embocadura. La embocadura es otra de las partes muy importantes para lograr un muy buen sonido. El labio inferior debe ir totalmente relajado, sin ninguna acomodación. Arriba va a ir el diente, de esta manera. Se cierra la boca y simplemente el labio rodea la boquilla. Luego, simplemente soplamos apoyando en el diafragma, abajo, en la parte de abajo. Y luego producimos sonido. Bueno, vamos a emitir el primer sonido. Vas a hacer el sol de la octava de abajo. La trompeta es un instrumento de viento que pertenece a la familia de los metales. Está constituida de las siguientes partes: el pabellón o campana, el cuerpo y la boquilla. En el cuerpo podemos apreciar las válvulas o pistones, la bomba de afinación, el desagüe o salivero, los anillos de soporte, la segunda bomba de afinación y la tercera bomba de afinación. El caño de la boquilla. Cuando se toca la trompeta, hay que colocar la boquilla en el instrumento de esta manera. La postura del trompetista debe primero tener en cuenta la colocación de las manos. La mano izquierda sujeta el instrumento y permite darle estabilidad al tocar. Para ello, la situamos colocando los dedos en los anillos de soporte y dando apoyo con el resto de la mano. La mano derecha se coloca situando el dedo meñique en el punto de apoyo de este semicírculo y el pulgar en la parte posterior del cuerpo en este anillo. Observe que los dedos índice, corazón y anular quedan situados sobre los pistones de manera natural, conservando la redondez de la mano para que puedan moverse libremente. El instrumento queda en una posición horizontal. Para tocar de pie, debemos estar parados de manera que el peso del cuerpo se distribuya uniformemente sobre los dos pies. Las piernas ligeramente separadas, más o menos a una distancia equivalente a la separación de los hombros, sin doblar las rodillas o torcer el tronco. La pelvis tiene que estar alineada con el eje longitudinal del cuerpo, girándola un poquito hacia adelante. La espalda debe estar recta, la cabeza derecha y los hombros deben estar en una posición natural y confortable. Para tocar sentados es necesario colocarse en la parte delantera de la silla con el tronco recto para aprovechar al máximo la respiración, las piernas ligeramente separadas
más o menos a la distancia equivalente a la separación de los hombros. Para emitir el sonido, lo primero es tener una buena respiración, que sea amplia pero no forzada y sin bloquearse. Debe de hacerse de una manera confortable y sin causar tensión. Luego, permitimos que el aire comience a caminar para que nos haga vibrar los labios de esta manera. Esta vibración, la que al ser transmitida por la boquilla al instrumento, producirá los sonidos. Luego, debemos situar los labios sobre la boquilla de esta manera. Luego, montamos la boquilla en el instrumento y repetimos el procedimiento para producir los diferentes sonidos. Ahora vas a tocar un do de la siguiente manera. Ahora un mi. Esto es un trombón. Se compone de dos partes principales que son la campana y la vara. La vara tiene dos partes que son las varas, que son estas dos varillas, y la funda. Además de esto, pues tenemos la boquilla y otras partes más pequeñas, como la rosca de unión, la llave, la válvula de desagüe, las válvulas de afinación y el seguro. Ahora, nosotros podemos tocar de pie o sentados. Cuando tocamos sentados, debemos buscar que las rodillas no estén por encima del nivel de la pelvis, porque esto nos va a encorvar así. Inmediatamente ustedes van a reducir su capacidad de respiración mucho. Y cuando estén de pie, tienen que buscar de la misma manera guardar una posición vertical, con los pies separados más o menos como la talla de sus hombros, la pelvis ni adelante ni atrás, sino centrada, la espalda recta y la cabeza como si los estuvieran jalando de aquí, y pueden ubicar el trombón así. Eso va a evitar que ustedes toquen así y de otras formas incorrectas que ustedes van a encontrar en la cartilla en forma detallada. Para buscar una emisión correcta del sonido hay dos ejercicios básicamente que se deben hacer. Con la boquilla uno, se toma con la mano izquierda, ustedes van a buscar una vibración musical, una vibración bonita. Por ejemplo, el ejercicio con la boquilla les va a dar fuerza en la máscara facial, les va a dar una idea correcta del aire porque les va a permitir soplar de manera abundante. Y también el segundo ejercicio, es muy importante cantar. Cantar todo lo que ustedes toquen, porque cantar, si bien la boquilla les va a dar un lado físico de lo que es tocar el trombón, cantar les va a permitir desarrollar el lado musical y la afinación de una manera correcta.
para finalizar esta breve explicación, una melodía. Ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Repites después de mí? Ahora vamos a hablar del helicón o el sousafón. Básicamente, tiene los mismos componentes de la tuba vertical, campana y el cuerpo. En el cuerpo encontramos los pistones, que en este caso son tres. Encontramos el caño o el tudel y las bombas de afinar, además de los saliveros. La postura, como puede ver, es encima de los hombros. Igual que la tuba vertical, debemos permanecer con la mejor postura que se puede alcanzar con ese instrumento, como si estuviéramos de pie, pero sentados. Las piernas deben estar alineadas y relajados todo el tiempo. La emisión de sonido es igual que todos los instrumentos de metales, la tuba. Mantener una buena línea de aire, produciendo sonido a través de la boquilla. Y eso se refleja en el instrumento, amplificado. Vamos a hablar del barítono eufonio. Históricamente va a la par con la tuba, simplemente que se utiliza el instrumento, es un instrumento netamente de banda y muy poco usado en orquestas, aunque sí hay obras para orquesta. También en el componente tiene la campana y tiene el cuerpo, que en este caso tiene tres pistones, aunque puede tener cuatro y hasta cinco pistones. Tiene el salivero, la bomba principal y la bomba de afinar, el caño. La boquilla, a diferencia de la tuba, es un poco más pequeña, más semejante a la boquilla de trombón, aunque no se debe utilizar una boquilla de trombón para tener el sonido característico de ese instrumento. La postura, igual que la tuba, pues debemos tener una buena postura correcta, sin tensiones, y la línea del aire debe contener mayor presión de aire, mayor cantidad de aire, por lo más agudo de que es el instrumento. Entonces, en la postura, la mano derecha debe estar siempre colocada en los pistones y la mano izquierda funciona como un sujetador. Mas, sin embargo, en este caso, el instrumento queda un poco lejos del cuerpo. En casos como este, yo recomiendo usar un cordel o algún sujetador para que el instrumento sea flexible. ¿Qué?
Hoy vamos a hablar sobre la familia de los instrumentos de percusión y sobre los instrumentos más representativos de esta familia, que son el redoblante, el bombo y los platillos. A continuación vamos a explicar las partes que comprenden cada instrumento. Entonces, en el redoblante tenemos el cuerpo del redoblante, que lo denominamos vaso. Tenemos los parches, uno superior, otro inferior, es donde vamos a tocar sobre el parche superior. Tenemos los aros, que cumplen la función de adherir los parches al cuerpo del redoblante, tensionando los tornillos que van en el aro. Y por último, tenemos el entorchado, que es lo que le da el sonido característico, el timbre característico al redoblante y lo diferencia de los demás tambores. Este entorchado se activa con un mecanismo que aquí podemos apreciar, y de esta manera se quita y se acciona el entorchado. Estas son las partes del redoblante. Respecto al bombo, tenemos el cuerpo del bombo, que es toda su caja de resonancia, a la que también vamos a denominar vaso. Tenemos los dos parches, uno anterior, otro posterior. Vamos a tocar sobre este parche. Esos parches también están adheridos al cuerpo del bombo por medio de los aros cuando son tensionados sus tornillos. Estas son las partes del bombo. Y por último tenemos los platillos, que solo se dividen en dos partes fundamentales. Es todo el cuerpo del platillo, que se llama como tal cuerpo, y la parte del centro del platillo, que vamos a denominar campana, que posee un timbre diferente al resto del platillo. Estas son las partes de los instrumentos. Vamos a hablar de la posición al tocar redoblante. En el lenguaje sinfónico, el redoblante siempre se debe tocar de pie, por lo tanto trataremos de tener una posición natural de pie, donde podamos repartir el equilibrio del cuerpo de una manera cómoda. Vamos a mantener la espalda recta, la cabeza alineada con la dirección de la espalda, la pelvis alineada con la dirección de la espalda, los hombros relajados, ligeramente caídos, y la distancia de abertura entre las piernas debe ser paralela a los hombros. Teniendo esto claro, vamos a mover los antebrazos para buscar la altura del redoblante, y debemos tratar una posición, de encontrar una posición en la que el antebrazo no esté ni muy estirado ni muy recogido, sino que sea un equilibrio cómodo que podamos mantener por mucho tiempo. Teniendo esto claro, vamos a hablar sobre la manera de tomar las baquetas. Entonces, vamos a buscar la primera articulación del dedo índice y vamos a colocar la yema del dedo gordo ahí, en esa articulación. Debemos revisar que esto se aprecie. Teniendo esto claro, vamos a buscar colocar la baqueta en ese lugar. Los demás dedos deben tener contacto con la baqueta. Entonces, este es el punto de agarre de la baqueta entre la primera articulación del dedo índice y el dedo gordo, y la dirección de la baqueta la dan los dedos y posteriormente la muñeca. Teniendo esto claro, nos dirigimos al instrumento. La idea es que la cabeza de las dos baquetas toquen en la misma parte del instrumento, es decir, que estén lo más juntas posibles, atacando la misma región del parche para que esto nos dé un sonido homogéneo. Si lo hacemos de una manera correcta, observaremos cómo se forma un triángulo, donde cada lado de este triángulo es una baqueta y el lado que nos terminaría faltando es una línea imaginaria entre los dos puntos de agarre. Es decir, en este sitio viene la línea imaginaria, ahí tenemos el triángulo. Posterior a esto, vamos a hablar de la forma de producir el sonido. Es tan simple como moviendo la muñeca de una manera correcta. Se recomienda hacerlo primero sin la baqueta, de esta manera, teniendo conciencia que es la muñeca la que está realizando el movimiento, que no es el antebrazo o, en el peor de los casos, todo el brazo. Eso no debe suceder para nada. Debemos tener conciencia que sea la muñeca nada más la que realiza el movimiento. Entonces, vamos sobre el redoblante y producimos sonido. Eso es todo respecto al redoblante. Ahora, respecto al bombo, dependiendo del tamaño del bombo, debemos ser conscientes cuál es la posición más cómoda para tocarlo.
Normalmente se coloca uno en la mitad del cuerpo cubriendo la parte posterior del bombo y la otra mitad cubriendo el parche, de esta manera. La baqueta se tomará de la misma forma que se toma en el tambor. Las baquetas de bombo normalmente son mucho más gruesas, por lo tanto la posición se deformará un poco, pero el principio del dedo gordo y la primera articulación del dedo índice siempre se va a mantener. Esto siempre va a estar. Entonces tomamos la baqueta de esta manera. Y para producir el sonido en el bombo, pues ya no va a estar la mano totalmente de frente, sino va a estar de lado en el instrumento, pero el principio de la muñeca es exactamente igual. Debe moverse la muñeca de esta manera. Por último, vamos a hablar sobre los platillos. Entonces, los platillos siempre traen esta correa para que los agarremos de ahí. Hay distintas maneras de utilizar la correa. Yo recomiendo introducir un dedo en la correa, cosa que nos va a dar uniformidad, seguridad con el instrumento, y los demás dedos van agarrando la correa de esta manera. Nótese que el dedo gordo queda libre. Esto es bastante importante. Posterior a esto, el dedo gordo se va hacia la primera articulación del dedo índice, como sucedió en los casos anteriores, y vamos a tener este agarre del platillo. Una vez tenemos claro cómo agarramos el platillo, vamos a la postura para tocarlo. Entonces, también siempre se tocan de pie, y la idea es que queden totalmente al frente del cuerpo, de esta manera. En algunos casos se utiliza esta posición, pero lo que más se usa es esta posición. Y para producir el sonido simplemente frotamos un platillo con el otro. Es muy importante que el platillo frote primero esta región del otro platillo y posteriormente esta región. Que no sean atacados simultáneamente, sino primero una parte y luego la otra. Eso va a ser fundamental en la calidad del sonido que se va a producir. Y se realiza de esta manera. Se apaga con el cuerpo. En el caso de las mujeres percusionistas, recomendamos tener mucho cuidado con el apagado y apagar sobre esta región del cuerpo. Ahora vamos a tocar un ritmo en el que participan los tres instrumentos al tiempo. Esto es un ritmo de pasillo. Entonces,